pueblo de Nicaragua. El régimen asqueroso de los Ortega Murillo continúan dejando claro que ellos son los dioses de Nicaragua y que son los únicos asesinos con licencia para matar a sus propios perros que usan para reprimir al pueblo nicaragüense. Esta vez, los parásitos vivientes de los Ortega Murillo dieron la orden a sus sicarios el domingo 14 de julio del 2024 de acabar con la vida del paramilitar sandinista Omar Valle, mejor conocido como El Seco. El asesinato de Omar Valle ocurrió en Cébaco, Matagalpa, crimen ejecutado por las lacras de los Ortega Murillo, mientras pobladores disfrutaban de las fiestas populares en honor al patrono municipal. Pobladores afirman que Omar Valle, alias El Seco, fue la persona que las ratas de los Ortega Murillo designaron como jefe paramilitar para asesinar en las protestas del 2018 a pobladores de Cébaco. Afirman que Valle, en 2018, fue dotado de armamento de alto calibre, asesinando sin piedad a muchas familias matagalpinas en Cébaco. El paramilitar de Valle, tras su fidelidad al régimen asesinando en la Operación Limpieza del 2018, este fue designado por los parásitos de los Ortega Murillo en Cébaco como el brazo derecho del régimen en este municipio. El asesinato de Omar Valle, alias El Seco, fue ejecutado en una gasolinera del municipio de Cébaco, a las orillas de la carretera Panamericana, mientras este montaba su caballo luego de disfrutar de montadas y música en las hípicas de Cébaco. Fuentes 100% confirmadas y pobladores que presenciaron dicho acto criminal vieron como paramilitares del régimen dispararon a quemarropa a Valle, los cuales ejecutaron su asesinato desde una camioneta Hilux sin placas, estos huyendo del lugar sin rumbo fijo. Aunque el paramilitar de Valle fue llevado de inmediato a un centro hospitalario de la localidad, ya era demasiado tarde llegando al lugar sin signos vitales. Hasta el momento, criminales de la Policía Sandinista de Nicaragua no se han pronunciado ante el atroz crimen del asesinato del paramilitar Omar Valle, sicariato que tiene alarmada a la población en Cébaco. Fuentes afirman que el paramilitar Omar Valle fue asesinado ya que este se había vuelto un cabo suelto para el régimen y quien se había vuelto un gran distribuidor de drogas a espaldas de sus jefes, los criminales Ortega Murillo. La orden de las ratas de los Ortega Murillo fue clara: exterminar al paramilitar de Omar Valle, quien fue abatido por sus propios jefes y compañeros paramilitares, a quienes no les temblaron las manos de asesinarlo a sangre fría de la misma forma como él asesinó a sus propios pobladores de Cébaco. Así que sapos sandinistas, ojo pestaña y cejas con sus dioses de los Ortega Murillo, ya que los próximos asesinados pueden ser ustedes, ya que estos no dudarán en asesinarte si eres un peligro para sus intereses, ya que ellos aman ser traidores, pero odian ser traicionados.